De los 54 delincuentes capturados, 5 fueron por el delito de muerte homicida, 39 por robo con intimidación y asalto. 8 abastecedores de droga, 2 delincuentes por el delito de abigeato. Las evidencias ocupadas a los delincuentes, 11 armas de fuego, 30 libras de marihuana, 27 semovientes, 2 automóviles, 5 motocicletas más una camioneta. Los presos por ser autores de muertes homicidas fueron capturados en los departamentos de Managua, Jinotega, Chontales y la región autónoma de la Costa Caribe Norte. Abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua: Fanny Belén Montoya Miranda, Arthur Wayne Hodgson, Marco Barrante Huerta, Abiel Rivera, ocupándole a los delincuentes la cantidad de 10 libras de marihuana y 114.37 gramos de cocaína, un arma de fuego más una camioneta. En Nueva Guinea fueron capturados 2 ciudadanos como autores del delito de abigeato, a quienes se les ocupó 27 semovientes y 2 motocicletas. Delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Managua, fueron capturados y se encuentran presos. De igual manera, en el departamento de Chinandega, 3 delincuentes presos circulados por delitos de robo con intimidación. Tanto las evidencias como los delincuentes serán remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Amelia Calderón, TV Noticias.